eres tan hermosa. ¿En serio vas a ser mi esposa? Para siempre. Oh, señor novio, disculpe un momento. Bueno, diré unas palabras. Es costumbre mientras se entrega la novia. Asra, soy tu amigo y te quiero como un padre. Así que empezaré con el permiso de todos. Espero que nunca se pierdan en este viaje que emprendieron juntos para siempre. Espero que este matrimonio esté coronado de hijos. Que Dios le dé una vida feliz, pacífica, saludable y también bendecida por la eternidad. Así va a ser. Y ahora, en el nombre de Dios, sean bendecidos. Mert, vamos, ven aquí, muchacho. Toma la mano de tu hermana. Y toma la mano de Zeng también. Y ahora ustedes junten sus manos. Bien hecho. Que las manos que el pequeño Mert unió nunca puedan separarse de por vida. ¿Lo ve? ¿Iba a entregar a la novia sin música? ¡Vamos! Vamos, hermano, vamos. Asra, hermano, vamos, vamos, vamos. Baila, vamos. ¡No! Asra, vamos, querida, vamos a bailar.
cosas. Señora Feride, el registrador vendrá pronto. Y los criados darán la bienvenida a los invitados. Los llevaremos a sus mesas de acuerdo a la lista. Bien, la habitación nupcial está lista para Asra. Pueden esperar allí. Por supuesto, ahora mismo llevaré a la novia. ¿Y cuándo saldremos? No se preocupe, señor Zeng. Lo planeamos todo. En cuanto empiece la música, bajará las escaleras de la mansión. Habrá fotógrafos esperándole. Y luego, después de la boda, irán a la plataforma. Estoy muy emocionada. No podré tranquilizarte. Yo también estoy muy emocionado. Yo también estoy muy emocionada. De hecho, me dio hambre. Yo también empecé a sentir hambre. Tenía bocadillos preparados para la novia y el novio. Como saben, nuestra joven pareja seguramente tendrá hambre. Vamos, entremos. Nos vemos luego. Vamos, vamos a comer algo antes de la boda. Seguramente todos tendrán hambre. Salgamos de aquí. Les diré algo, todo se ve excelente, ¿eh? Sí, se ve increíble. Déjame probar uno. Este. Dijiste que tenías hambre. Vamos, pruébalo. Abuela, ahora mi hermano se va a casar con Asra. Y parece que yo seré el próximo, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? Que seguro la abuela empezó a buscarme una chica. ¿Dónde está ella? Dime, abuela, ¿dónde está? ¿Dónde está mi chica? Debe estar en algún lugar por aquí. ¿De quién estás hablando? Abuela, ¿no tomarás a nuestra candidata esposa por el brazo? ¿La llevarás ante nosotros y le dirás, le dejo toda mi herencia a esta muchacha? Ay, vamos, Arda, eres muy gracioso. En serio, recordé esto ahora que lo mencionaste. Abuela, ¿qué clase de juego jugaste con nosotros? La verdad que fuimos unos tontos. Asra quedó sorprendida. Bueno, necesitaban una lección. Y de esta manera, tenemos que averiguar por qué Asra te llama ahora tía Bombón. ¿No tenías hambre? ¡Cómetelo! ¿Aún lo tienes en la mano? No, se lo comí. ¡Hazlo de una vez! Toma. Y sí estás emocionada, ¿verdad? Estoy emocionada. De hecho, casi estoy temblando. Estaba pensando que este vestido es muy largo. Me puedo tropezar mientras bajamos las escaleras. Me humillaría, Zeng. Y yo te voy a sujetar. Pero nunca sueltes mi mano, por favor. No lo haré. No te preocupes. En ese caso, nos vamos a caer juntos, ¿no? Perdón, hay algo que quería recordarles. Tendrán el primer baile juntos después de la ceremonia. Su música está lista. Y luego seguiremos con lo planificado. Está bien, pero nunca pensamos en la música. ¿Qué vamos a bailar? ¿Realmente crees que yo no he pensado en eso, amor? Así es, el señor Zeng eligió una canción para ti. Una canción que estoy seguro que te gustará. Si tú la escogiste, estará todo bien. Pero ahora estoy aún más emocionada.
Señora Feride, le estaba buscando. ¿Está todo bien? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, por supuesto. No pienses en nosotros como invitados. Haremos lo que podamos. Gracias. Todo está bien. Está todo perfecto. Solo diviértanse. Muy bien. Dios, dejaste que mi hermosa niña viera este día feliz. Estoy agradecido. Que su felicidad sea permanente, Ferhat. Tú también has cumplido muy bien el papel de padre. Ha sido una buena acción. Bueno, en este caso hice lo que pude, todo lo que estaba a mi alcance. Señor Ferhat, usted será testigo de la boda. Está bien, está bien. Ve. Oh, Dios mío, estoy tan emocionada. Señora Feride. Dígame. ¿Usted sabe quién será el otro testigo? No, ¿y ahora qué hacemos, Chef Ferhat? No hemos pensado en eso. En realidad me encantaría ser su testigo, pero no sé si a Asra le gustará. Hablaré con Asra, ¿por qué no? Creo que es una buena idea. Me parece bien. Estaré encantada. Sería muy agradable, ¿verdad? Luego sería muy apropiado. Bueno, entonces. Oh, ya llegó quien los va a casar. Vamos, adelante. Bienvenido a la mansión. Un gusto. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? No puedo prometerte que no tendremos días malos porque, la verdad, no sé. Y tal vez haya momentos en que nos enfademos mucho uno con el otro y digamos, ¿por qué fue que nos casamos? Solo hay una cosa que sé. Y es que nunca me arrepentiré de haberme casado contigo. Nunca había latido de esta manera por nadie más que por ti. Nadie había logrado hacerme enfadar y enamorarme tanto al mismo tiempo desde que estamos juntos, amor. Te amo mucho, Asra. Hoy y por siempre será. Te amo mucho, Zeng. Destino, coincidencia, llámalo como quieras. Esta es nuestra historia. Resulta que había esperado para amarte, para ser tuya. Nunca me rendiré contigo. Siempre te amaré, para siempre.
Nuestros invitados estamos aquí reunidos para realizar la ceremonia de esta pareja que declaró que quería casarse aquí hoy. La solicitud de esta pareja a nuestra oficina fue examinada y se concluyó que no había ningún obstáculo para su matrimonio. Y me daré cuenta de su contrato matrimonial cuando declare su intención ante testigos e invitados. Tú, hija del señor Kemal Gunes, Azra Gunes, sin estar bajo la influencia de nadie y por tu propia y única voluntad, ¿aceptas a Zeng Selen como tu legítimo esposo? ¡Acepto! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vivan los novios! Muchas gracias. Y tú, hijo de Arif Selen, Zeng Selen, sin estar bajo la influencia de nadie y por tu propia y única voluntad, ¿aceptas a Azra Gunes como tu legítima esposa? Claro que acepto. Gracias a ambos. Testigos, ¿dan testimonio de este momento feliz? Así es. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Ahora firmen aquí. ¿Aquí, verdad? Sí. ¿Pueden firmar también nuestros testigos? Bien, ya firmaré. Y ahora, por el poder que me confiere nuestro Código Civil, tengo el honor de declarar su matrimonio. Les deseo felicidad de por vida, que sean afortunados y felices. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Asma, písale el pie! ¡Písale! Este es su certificado de matrimonio. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Que sean felices! Der insan mutlu bir ömür için sen varsan her yer huzur huzurla yanar içim çok şükür bin şükür seni bana verene yazmasın tek günümü sensiz kadere ellerimiz bir gönül Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana.
bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Kenzo, mi amor, está haciendo mucho frío. ¿Tú no sientes frío? No pude venir a verte, Kenzo. Me encerraron. Ellos dijeron que me volví loca. Tu muerte me devastó y no puedo levantarme. No podía levantarme. Te dije por qué te llamabas Kenzo cuando eras niña. ¿Recuerdas cuando naciste? Solo te miré y dije, ella es mi fuente de vida. Por eso te llamé Kenzo. Mi hija, ahora que te has ido, he perdido la vida. La vida no tiene sentido para mí. ¿Sabes qué, Kenzo? Asra y Zeng se casan hoy. Hoy tienen su boda. Fui allí y la vi. Estaban felices. ¿Sabes una cosa? Nadie le importa. Te olvidaron. Hoy nadie está de luto. Perdiste tu vida, hija mía. Perdiste tu vida, hija mía. Vi a Asra. Llevaba un bello vestido de novia blanco. Lleva el vestido de novia que nunca te pudiste poner. Lo olvidaron, Kenzo. Lo olvidaron. Pero yo no lo he olvidado y nunca lo voy a olvidar. Nunca olvidaré lo que te hicieron todos ellos. Todos ellos, mi niña, no te preocupes. Se los recordaré a todos. No dejaré que te olviden. No te preocupes, Kenzo. Se los voy a recordar. Se los voy a recordar. Thank you.
el regalo de Mert no está aquí. Mert, dime, ¿qué estás buscando? Mert le dará un regalo a Azra y no está aquí. Oh, Dios mío, ¿dónde podrá estar? Está en casa. Está en casa. No te preocupes. Vamos, hablaremos con Arda. Ven, vamos. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Miren a los tórtolos. Se ven tan increíbles. Tengo tanto miedo que les caiga el mal de ojo. No te preocupes. Tú también serás una novia hermosa. Entonces, elegirás mi vestido de novia. Quiero que me lo prometas ahora. Está bien, yo lo elegiré. ¿Mert? ¿Mert? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó? Está llorando porque olvidó algo en casa. No queríamos molestarte. Buscamos a Arda, pero no lo encontramos. Oye, campeón, ¿pero por qué lloras? ¿De qué regalo hablas? Mert daría un regalo a Azra. Hermanito, no te preocupes. Puedes dármelo después. Por favor, no te preocupes por eso. No, Mert quiere dar el regalo, no quiere otro. Mira esto, ahora se fijó con eso. Mira, Mert, vamos a decirle a Hassan que vaya a buscarlo después de la boda. No, Mert quiere dárselo a Azra ahora. Todos han dado un regalo y Mert no. Cariño. Mert, ¿de verdad quieres dárselo? Sí. Bien, entonces vamos. Zeng, estás loco, no puedes hacer eso. Mira, no estaría bien que te fueras. ¿Qué pasa, mi amor? Vamos y volvemos. Querido Mert, le diremos a Hassan que vaya a buscarlo ahora, ¿está bien? Zeng llevará a Mert. Ay, Mert, mira, no puede ser. Zeng, por favor, no te vayas. No es el momento para nada. Esta es tu boda, no puedes dejar la boda. Cariño, no nos vamos a tardar. Pero espera, Zeng. Esto no puede estar pasando. Espera, la llave. Espera, Azra, espera. ¿Dónde vas? Iré yo misma. La llave está en el armario, al lado de la puerta. Está bien, lo sé, lo busco y ya me voy. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy viendo sus fotos, son tan hermosas. Alabado sea el Señor nuestro, se ven muy bien juntos. Estaba muy exhausta, mis pies están cansados. Quería sentarme solo un momento. Bueno, Julia, si a Sumru le dan de alta mañana, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde la vas a llevar? ¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pero supongo que la llevarás a su propia casa. No, querido Mesut, por supuesto que no. ¿Por qué la llevaría a su casa? Hay muchos recuerdos de Kansu allí. De ninguna manera ella vendrá a nuestra casa. Oye, ¿qué tal si no nos involucras? ¿Qué es lo que quieres decirme? Mesut, Sumru está bastante bien. ¿Entendiste? Nunca la he dejado sola y no la voy a dejar sola ahora.
Ella vendrá a nuestra casa, se quedará con nosotros. Es tan simple como eso, ¿lo ves? No tiene nadie más, como sabes. Bueno, ella tiene a Asmi, pero a nadie más. Está bien, pero Ulia, ella dijo que no quería verlo y lo descartó. De todas maneras, todavía tiene que cuidarse ella misma. No debería dejarla sola. No tiene a nadie y lo sabe. Ulia, lo siento mucho, pero Asmi ya no está trabajando. Senk y los otros lo despidieron. Sumru dijo que no quería verlo. ¿Qué se supone que iba a hacer? Mesut, ¿de qué estamos discutiendo ahora? Creo que el tema está cerrado. Sumru viene con nosotros. Debería estar por aquí. Ah, aquí está. La tengo. No está. Mert lo dibujó aquí. Calma, tiene que estar por aquí. No está. Mert, ¿es este el que buscabas? Sí. Mira lo que encontramos. Ahora vámonos porque Asra nos espera. ¿Sukran? Dime qué estás haciendo. Leo un libro. ¿Y esa ropa no es de Sumru? Así es, ¿y qué pasa? ¿Le pediste permiso a Sumru? Ella misma me los dio. Sukran, dime la verdad. ¿Revisaste su armario otra vez? No es así. Juro que ella me los dio. ¿Dónde está Sumru ahora? ¿Ella te vio con eso? Sí, ella me dio esto y luego salió al patio. Yo vengo del patio y no la vi ahí. Debe haber ido a hablar con el doctor. Sukran, dime la verdad. Digo la verdad. Sukran, te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está Sumru? Realmente no lo sé. Si estás mintiendo... Yo no estoy mintiendo. Piénsalo. Se lo diré al médico y se molestará mucho contigo. Te castigará. Ay, déjame ver eso. Por aquí te falta un poco. Ay, arruinaron tu maquillaje con los besos. Ay, ¿quién va a darse cuenta de eso? ¿Cómo que quién se va a dar cuenta de eso? ¿Todo el mundo? Espera un segundo. Déjame ver una cosa. A ver. ¿Qué estás haciendo? Quería ver si mi nombre se borró. ¿Se borró? Solo dos letras. Bueno. Ay, querida amiga, estás muy molesta. Claro que no. No estoy molesta, pero... Es que voy a muchas bodas, amiga. Y son solo dos letras. No puedo creerlo. ¿Realmente atas tu fortuna al nombre bajo un zapato? No, bueno, sabes que es solo una tonta tradición. Mira, no te preocupes. Los buenos tiempos siempre vendrán. Y estarás con el amor de tu vida, usando un vestido de novia. Mira, tienes razón. Las cosas buenas vienen sin anunciarse. Yo lo creo. Va a ser hermoso. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Cogeré este cepillo, vendré por ti todo el tiempo. Seguiré poniéndote rubor en la cara. Ay, no, bueno, ya vamos. Yo tampoco lo haré. Está bien, vamos. Déjame llamar a Senk. ¿Por qué no han llegado todavía? ¿Aló? Querido, ¿encontraste el dibujo?
Sí, la conseguimos, mi amor. No te preocupes, estamos por llegar. Estás muy loco. Realmente dejaste la boda para ir a buscarlo. ¿Mert está feliz? Sí, por supuesto, está muy contento ahora. Y recuerda, siempre voy a hacer lo que sea porque estén felices. Te quiero mucho. Y yo también te quiero mucho. Bien, entonces... voy a bajar ahora mismo. Todo el mundo pregunta dónde estás. Sí, está bien. Llegaremos allá en 5 minutos. Hasta luego. Ya vienen en camino. Mine, sí, ¿puedes amiga. Revisar esto, por favor? Sí, amiga. Muchas Así gracias. Entonces te espero abajo. ¿Está bien? ¿Quieres algo? No, gracias. Yo ya bajaré. Está bien, cariño. Aquí estás. Adelante. Sumrugunes no está aquí. ¿Cómo? Le pregunté a su compañera y me dio respuestas absurdas. Busqué por todas partes y no la encuentro. ¿Dices que escapó? ¿Pero por qué haría algo así? Recibiría el alta mañana seguramente. No lo sé, doctor. ¿Sumru? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuándo dejaste el hospital? ¿Por qué estás tan sorprendida? Solo vine a darte tu regalo de bodas. Pensé que estabas en el hospital. Por eso me sorprende. Correcto. Me encerraste allí. Me echaste de tu vida, ¿verdad? Había una Sumru loca que moriría miserablemente en un hospital. ¿Sabes que eso no es lo que quería decir? Así es. Supongo que entendí mal. Te ves muy hermosa. Te queda bien. Me uniré a tu boda como tu madrastra, ¿está bien? Tengo ese derecho. Sí. Sí, por supuesto. Gracias por venir. Ve. Ve al jardín donde están los invitados. Eso me ofende. Yo solo vine a verte a ti. Sumru, de acuerdo, me felicitaste. Ahora ve al jardín donde están los invitados. ¿Qué pasa? ¿Estás pidiendo que me vaya? ¿Me estás mostrando la puerta? Te dije que vine por ti. No me escapé. Tengo permiso. Sumru, ¿qué pasa? ¿Por qué viniste? ¿Qué es lo que quieres de mí? El precio. ¿El precio? ¿De qué precio estás hablando? Toma, aquí tienes, mi niña. Llévalo despacio. No corras. Ay, chef, comí demasiado. Voy a explotar. Bueno, entonces debiste comer menos. ¡No comas más pan! Chef, el pan es lo mejor. Sin embargo, hay que tener cuidado. La boda no ha empezado aún y ya estás comiendo. Mira, si te sientes mal por la noche, no cuentes conmigo. Está bien. No tenga miedo, señora Feride. No se asuste. Se pondrá bien. Solo mírelo. Su barriga se ve inmensa. Chef Ferhat, nada más véase en un espejo primero. Mine,
¿Dónde está Asra? En la habitación. La convencí de que descansara un poco. También retocamos su maquillaje. Ella se cansó, ha estado de pie todo el día. Estaba tan feliz que no se dio cuenta de su cansancio. Yo también quería recuperarme. ¿Ustedes necesitan algo? No, te lo agradezco. Gracias, yo tampoco. Bien. Qué buena niña. Señora Feride, en cuanto llegue Zeng, voy a buscar a mi esposa y me voy. No lo hará. De ninguna manera, Chef Ferhat. Ya que ha asumido el papel de padre, se quedará hasta el final de la boda. ¿Si usted lo dice? Dios, ¿quién será ahora? ¿Hola? Hola, señora Ulia. Soy el médico de Sumru, Askin Kaya. Ah, oh, señora Askin, hola. ¿Usted llama por el informe del comité? ¿Qué? ¿No está allí? ¿Ella se escapó? No estamos muy seguros, pero no se nos ocurre otra cosa. Pensé que tal vez estaba con usted. No, ella no está aquí. Bien, déjeme pensar en los lugares en los que pudo haber ido y volveré a llamarlo, de acuerdo. Y si sabe algo de ella, llámeme. Por favor, gracias. Julia, ¿qué pasó? Oh, Mesut, Sumru se fue. ¿Pero cómo? No lo sé. Creo que se escapó. ¿Ella se escapó? Creo que sí. Yo tuve una hija. Murió. Su nombre es Kansu. ¿Te acuerdas de ella? Solo pasaron 3 meses de eso. ¿Cómo puedes hacer una boda? ¿Cómo puedes casarte? ¿Cómo puedes ser feliz con todo esto? ¿Cómo puedes casarte así, tan tranquila? Sumru, no seguiré mi vida tranquila. Yo también estoy muy triste. Ah, claro. Sumru, ya pospusimos la boda en una oportunidad. Lo hicimos debido a la muerte de Kansu. ¿Acaso no lo sabías? No podía posponerse de nuevo, ¿verdad? Sumru, tengo muchas responsabilidades. Conmigo misma, con Zeng, con la tía Feride y con los que viven aquí. Zeng y yo estamos cansados de preocuparnos por Mer todos los días del año. Además, ¿no fuiste tú quien se llevó a Mert y casi lo llevas a la muerte? No, no lo olvidé. Por eso me enviaste a ese hospital. Pensaste que me había vuelto loca, ¿no? Pero estaba luchando con el dolor de la muerte de mi pobre Kansu. ¡No estoy loca! Mándame a una clínica, lléname de medicinas y eso hará que el dolor desaparezca. ¿Qué medicamento cura este dolor? ¿Pudiste hacerlo con la muerte de tu padre? ¿No nos pasaron todas estas cosas porque querías encontrar al asesino? Kansu siempre se sacrificó por ti. Kansu murió por ti. ¿Y qué hiciste tú por ella? ¿Vas a tener una boda sin siquiera llorar su muerte? ¿Crees que no me hace daño la ausencia de Kansu? ¿Crees que no la echo de menos? Ella era mi hermana, la adoraba. Era mi hermana. Kansu era parte de mí. Kansu no significó nada para ti. Kansu es mi hija. ¡Mi hija! ¿Entiendes? ¡Mi hija ya no está conmigo! ¡Tú no perdiste a nadie! ¡Tú no perdiste nada! No. No contesta, Ulia. Zeng no contesta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ve a la casa de Sumru y comprueba que está allí. No puedo pensar en otra cosa. Está bien. ¿Y se lo decimos a la señora Feride? ¿Qué le diremos? No sabemos nada con seguridad. No deberíamos alarmar a la gente el día de la boda, ¿verdad? Es cierto. Bien, me voy. Está bien. Por favor, manténme informada. Ah, Sumru, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Mi hija murió. Kansu murió. Envuelta en un manto. No usó un vestido de novia. Mi hija estaba envuelta en un sudario. ¡Llevas puesto un vestido de novia! Sumru. Sumru, por favor. Sumru, no juegues con eso. Sumru, suéltala, por favor. Ahora que ella está muerta, tú tampoco vivirás.
¡Socorro! ¡Suéltala! ¡Suéltala, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltala, por favor! ¡No, no juegues con esto, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Mert? ¿Sabías que Senk irá de vacaciones con Azra? ¿Qué quieres que te traigamos de allá? Un piano. La verdad iba a sorprenderte, no iba a decírtelo, pero ahora que salió al tema, te compré un piano y te lo traerán mañana. ¿Senk compró uno? Así es. ¿De verdad lo compraste? Sí, yo lo compré. Mert está muy feliz. Qué bien, quizá yo también aprenda a tocarlo. Entonces Mert te dará un regalo. Se cayó. Hermano, lo tomamos cuando lleguemos. Ya lo tengo, calma. ¡Hermano! ¡Hermano, ten cuidado! Thank you.
Yo no hice nada. Yo no hice nada. Tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Ve sen şarkımızı söylerdin, neden sustun şimdi? Özlemin ağır yağmur yüklü bulutlar gibi yağsa üzerime dinse gözyaşın, gülüşüm senin elinde. Yerlere göklere konuşmasam duymaz mısın beni? Ömrüme yazdım seni kış günü kar bile eridi bak çemre düştü bile. Gitme gel ne olur kal benimle. Yıllar geçmiş sen benden geçme işte. Gitme gel ne olur kal benimle. Yıllar geçmiş sen benden.